Hola, bienvenidos una semana más a la cocina de Vero. Hoy vamos a hacer pastelitos de guayaba y queso. Para hacer los pastelitos vamos a necesitar hojaldre congelado, queso crema tipo Filadelfia, pasta o dulce de guayaba, un huevo y azúcar blanca. El hojaldre se puede hacer desde cero en casa, pero es bastante difícil. Vamos a descongelarlo 20-30 minutos antes de empezar a hacer los pastelitos y lo vamos a aplanar un poquito con ayuda de un rodillo. Tratamos de que quede lo más cuadrado posible. Después de estirado, eso lo podemos hacer sobre un mat como este o incluso sobre la meseta porque el hojaldre tiene bastante mantequilla y es difícil que se pegue. Y lo cortamos con un picador de pizza en 9 porciones iguales. En cada uno de estos cuadritos vamos a poner un pedacito de guayaba y un pedacito de queso. No tiene que ser tan grande porque ambos se derriten. Y es importante por eso mismo que cerremos bien el pastelito. Le ponemos un poquito de agua en el borde, como vieron, y presionamos el hojaldre, una masita con la otra, y ya nos queda cerrado. Colocamos los pastelitos en una bandeja resistente al horno y el horno lo precalentamos a 400 grados Fahrenheit, 200 Celsius. Nos aseguramos que estén todos bien cerrados y con el huevo batido y una brochita de silicona vamos a untar cada pastelito. Estos pastelitos son triangulares, normalmente los de guayaba y queso los hacemos triangulares, dependiendo del relleno los hacemos de otras formas. Ya están todos pintados de huevo y ahora los vamos a espolvorear a gusto con azúcar blanca. Asegúrense que no están muy pegados porque crecen. Ya los vamos a meter al horno 20-25 minutos. A los 20 minutos chequen y si están doraditos ya los sacan porque cada horno recuerden que es un mundo. Y si les da mucha tristeza botar el huevo, busquen en el blog la receta de los scones que lleva un solo huevo. Ya me pasó otro día que no hallaba cómo botarlo y lo usé para unos scones y quedaron deliciosos. Uy, quedaron perfectos, súper crujientes y como huelen. Ahora los vamos a poner a refrescar sobre una rejilla. Para hacer estos 9 pastelitos yo empleé una masa de hojaldre, pero la cajita trae dos. Con una salieron 9, pero con dos pueden hacer 18 y pueden combinarlo también y hacer unos de guayaba y queso, otros de queso, de guayaba, de carne, de coco, del sabor que prefieran. Bueno, ya me contarán cuántos pastelitos se comieron cada uno de ustedes. No olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que la semana que viene, cuando publique la próxima receta, les avise. Ya los pastelitos se enfriaron y los dejo. Hasta la semana que viene.